V7 Show, un programa muy bonito y neto. Está emocionado y no me falta llorar. El nuestro presentador, Quique Peña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. ¿Cómo está el tiempo? Está lluvioso, pero nosotros estamos aquí calentitos. No, tampoco, mentira. Pero sí con los aplausos, sí con el chocolatito que se me toman ahí fuera, porque si no, si cogemos un plano del público, nos han quitado el abrigo desde que tomaron la comunión. Están todos heladitos, pero qué bien lo vamos a pasar, ¿sí o no, Ha venido Paiporta y Paterna a disfrutar de una tarde de entretenimiento. Voy para allá. El calor del público es lo mejor en estos tiempos de cólera. No, esto no es bueno. ¡Buenas tardes! ¡Hola! Gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Bueno, esta mañana hemos empezado haciendo la radio, como siempre. Gracias a toda la gente que ha participado con nosotros, de lo cual nos sentimos muy, muy a gusto. Y, por supuesto, hay que decir que seguiremos con otro programa. Hoy sumamos el 732 de televisión. Aquí David me lo apunta. Son muchos programas los que hemos hecho y los que nos quedan, si ustedes quieren y nos soportan. Esta tarde ha venido menos gente de Paiporta porque estaba lloviendo, pero ¿qué va a pasar? Que salimos a más merienda, Más bocadillito, que luego se lo pueden coger y llevárselo en el bolso, Para cenar. ¿Ustedes son de las de llevárselo? ¡Va! ¡Usted sí! Ese tenía ganas de tirar el bigote. No, este hombre siempre viene. Tengo la mano la, efectivamente. Este hombre siempre viene. El público en la primera fila de Paterna y los demás de Paiporta, de donde es un servidor, que hoy han venido a pasárselo bien y a disfrutar. No quiero quitar más tiempo a lo que va a acontecer esta tarde, porque la tarde promete. Amigos y amigas, bienvenidos a V7 Show. Oui, a V7 Show vendrá a visitarnos un gran del espectacle. Darío Piera ve a pasarse V. Además, los nuestros amigos de Paello vienen a presentarnos las seues innovaciones en el mundo de las paelles. Los nuestros colaboradores más yestes, les yayes, vienen a contarnos las cosas del pasado. Esteu yestos, porque nosaltres sí. Ya comienza V7 Show. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos como en casa. Estoy a gusto de contemplar aquí al lado, la izquierda de sus pantallas, la derecha de un servidor. Esto siempre queda bien decirlo en tele. A alguien que tengo muy, muy cercano, porque hace nada, y ahora lo contaremos durante la entrevista, no quiero ser protagonista ni mucho menos, me ayudaron a hacer realidad un sueño muy bonito respecto al tema de la boda. Ahora les he hecho esta introducción de aquella manera, han dicho, ¿de qué estás hablando, Quique? Pues sí, de mis cosas, no estoy bien y por eso presento este programa y me pagan. Tenemos a este fenómeno que está aquí con nosotros y vamos a estar un buen ratito. Está viendo todos los juegos que vamos a pasarlo muy bien con Darío Piera. Un aplauso para él. Buenas tardes, Darío. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, yo muy bien. ¿Y tú? Yo helado. Helado, sí. Como el público. Qué frío hace, sí. Hace un poquito. Oye, que gracias por venir, un rato, aquí. Encantado. Tú sabes que si tú me silbas, me tienes aquí. Yo como un Yorkshire. Como un Yorkshire, lo mismo. A veces sirvo para adentro, no sé. No. Además, vengo de Londres, o sea, como un Yorkshire, igual, lo mismo. Me has hecho mentalismo tú, madre mía. Quizás, ¿verdad que sí? Nunca se sabe. Venga, mañana presento yo. Ah, mañana. Lo cambiamos. ¿Y voy yo el 2 de marzo al Thalía? Claro, ven tú y que venga todo el público también. El 2 de marzo estoy en el Teatro Thalía a las 11 con mi espectáculo de mentalismo e hipnosis que se llama Más allá de los sueños. Ese es un viaje por el mundo donde se mezcla lo imposible, lo posible. Van a ser 4 fechas, ya llevamos una. El próximo es justo este viernes 2 de marzo. Y bueno, es una combinación de asombro, de diversión, de alucine, yo diría, también de mucha risa, con efectos de mentalismo, de lectura de la mente, con hipnosis, con adivinaciones del futuro, bueno, un montón de cosas. Ahora lo vamos a ver en un vídeo un poquito. Tengo unas cuantas cuestiones. Una de las primeras, que me vas a responder si te parece bien después de este vídeo promocional que vamos a poner, es claro. ¿Cuándo empieza uno a sentir ese gusanillo? Ahora me lo contestas enseguida para meterse al mundo del monólogo, porque yo te recuerdo en ópera, sí, en aquellas sesiones de las noches con las True, fantásticas. No lo sé, ahora me lo cuentas enseguida, si te parece. Claro. Y hablamos, por supuesto, y nos haces por aquí alguna de las genialidades que haces. Vamos a verlo, por favor. Mac, mentalista, humorista y showman. Darío Piera té un estil propi, original i dinàmic. Compta amb diversos espectacles i repertoris professionals dissenyats per a distints events. Este divendres 2 de març a les 11 de la nit en el Teatre Thalía presenta un espectacle d'hipnòsis i mentalisme anomenat Más allá de los sueños. Un espectacle on es difumina lo possible i lo impossible. Benvingut, Darío. Bienvenido, benvingut, Darío. Gràcies.
¿Cómo empieza esa aventura entonces de decir quiero ser artista de aquella manera, quiero ser mentalista? ¿Cómo? Yo creo que eso empieza desde pequeñito, desde uno cuando es pequeñito que siente mucha curiosidad por las cosas y por el mundo y le asombra lo que le rodea. Pues a mí siempre me gustaban este tipo de cuestiones, ¿no? Las cosas pues de los misterios, de la mente, de la fantasía. Y bueno, pues empecé después a aficionarme a la magia cuando era adolescente. Y poquito a poco, entrando en el mundo de la magia, pues te ves que tu personalidad va un poco más con esa cuestión del mentalismo, ¿no? Uh-huh. Que es una magia un poco más psicológica, un poco más emocional. Y con eso vas conectando también con la hipnosis. De la hipnosis viene también mi otra faceta, que es la del desarrollo personal, el coaching, en fin. Vas mezclando todo, claro. Cuestiones y... Uh-huh. Y va surgiendo todo. Y va surgiendo, sí. Bueno, esta tarde me han dicho que quieres hipnotizar a gente aquí, que quieres leer el pensamiento. Sí. Una de las partes que haces en el espectáculo vamos a poder ver un poquito aquí también. Sí, ¿eh? Claro. Eso va a ser chulo, ¿eh? La gente que no se lo pierda en casa y el público que va a poder vivir de cerca una experiencia única. ¿Sabes qué? Yo conozco a Tony Pons, también sí, al amigo Tony. También, sí. Nunca me lo acabo de creer, o sea, perdón, rectifico, nunca me lo he acabado de creer hasta que lo ves en cómo lo haces tú, hasta que lo ves cómo lo hace Tony. Espectacular. Y la gente se puede pensar que tenéis poderes o algo, pero ¿esto es un estudio de la persona o cómo va esto? Sí, Mario, efectivamente. A mí me gusta mucho dejarlo claro. Ha habido, de alguna forma, había como un antiguo paradigma, ¿no? De que es una parte fascinante de la hipnosis escénica, ¿no? De esa parte de la persona que puede dominar la voluntad de alguien, pero no se trata de dominar la voluntad. Es decir, todos nosotros tenemos una serie de estados mentales, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está viendo una película de cine, se olvida de dónde está, se olvida de quién tiene al lado, se olvida de que está en un cine, está, digamos, riéndose o sintiendo miedo, emocionándose, según lo que ve, que son unas imágenes y una música proyectada. Entonces, eso es lo que se llama el estado de trance. Lo que hace el hipnotista es llevar a una persona a ese tipo de estados y permitirle vivir una experiencia, sentir, emocionarse, asombrarse, sin necesidad de llevarlo al cine o que quede del todo durmiendo y que entonces vengan los sueños que también a la persona le hacen sentir eso. Uh-huh. Entonces es un estado intermedio, sería entre ir al cine y estar soñando al mismo tiempo. Y lo que hace el hipnotista, sabe cómo guiar a esa persona de la misma manera que si pues, tú aprendieras a ello, lo sabrías hacer también. Lo cual no nos quita talento, por otro lado. Supuesto que sí. Oye, esto es una muestra de lo que vamos a empezar a ver ya, de lo que se va a ver el 2 de marzo en el Thalía, sí. Que la gente puede empezar ya, si no lo han hecho, a recogerse esas entradas y hacerse con ellas. Claro. Y yo quiero empezar fuerte, si te parece. Por supuesto. Que yo dejo al invitado siempre. Sí. ¿Qué quieres empezar? ¿Por el juego, lo que tienes preparado en la mesa o con la hipnosis? Mira, como mi espectáculo son 4 sesiones y todas son totalmente diferentes. Hay una primera parte que es donde lo irreal parece real, que es el mentalismo, y una segunda que es donde lo real parece irreal, que es la hipnosis. Uh-huh. Entonces, he preparado pues algo así, pero como más de cerquita, más en la intimidad. Entonces, vamos con esa primera parte pues de mentalismo. Venga, si te parece. Vamos allá. Por aquí, por favor. Bueno, aquí tenemos una mesa improvisada y ahora es tu momento, no sé lo que necesitas. Nada, necesito una persona, porque vamos a hacer un ejercicio de... Pues tenemos a Raúl, que va a pasar intuición, por aquí. De intuición, de lectura mental. Le damos un aplauso a Raúl, por favor, si es tan amable. Pasa, Raúl, pasa. Bueno, hola Raúl, ¿qué tal? Hola Raúl, ahora sí que le pasamos un micrófono a Raúl para que pueda hablar, ¿qué vas a hacer? Que quede claro que nada de esto está pactado de antemano, porque si no, no tendría ningún tipo de gracia. Pues me quedo con... Acercáis un micrófono, gracias. Con Raúl, Quique, te voy a pedir, Raúl, que escribas aquí un deseo, una pregunta que te gustaría preguntarle. Mira, estas son las runas de la diosa Freya. Entonces vamos a crear una burbuja donde todo es posible. Entonces estas runas van a hablar algo relacionado con tu pregunta, con tu futuro, con algo que te gustaría saber. Lo puedes poner en forma de pregunta o puedes poner un deseo o una palabra que resuma esa pregunta. Lo que tú quieras, como tú sientas, ¿vale? Una palabra, una pregunta, un deseo, lo escribes aquí. Cuando lo tengas aquí escrito, lo dejas aquí cerradito, ¿de acuerdo? Ponlo ahí. Y yo, mientras tanto, he tenido una intuición contigo y voy a escribir algo aquí que no quiero que vea nadie. ¿Ni tan siquiera yo? Ni tan siquiera tú. No es que no me fíe, que no me fío, pero así también le da emoción al tema. Y lo voy a dejar aquí, justo en el centro de las... De acuerdo. ¿De acuerdo?
muy bien. Y lo demás lo dejamos en esta cajita. Raúl, lo tienes ya, Raúl, plegadito. Sí. Gracias. Es importante que se vea que no transparenta nada, que esto que aquí. Incluso vamos a hacer un ritual. Es un ritual que hacían los antiguos egipcios y también los vikingos. Qué cosa más curiosa, ¿vale? Entonces, fíjate, vamos a romperlo porque esto a mí ya no me interesa para nada, pero ese deseo queda como lanzado al aire, ¿sí? Lo dejamos ahí. Y ahora quiero que pases tu mano y cuando tú sientas, te detengas. Solo cuando tú sientas, cuando tu intuición, cuando hay algo que te diga, esta es mi piedra. Pasa la mano y cuando tú sientas, te detienes. En esa. En esa. ¿En esta? Bueno, en esa. Por algo especial, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Raúl, yo te voy a pedir, por favor, que extiendas la mano. Sé que tienes el micrófono. Ciérrala. Emite tu vibración a esa runa. ¿De acuerdo? Pensando en ese deseo, pensando en ese deseo, lo que sea. Fíjate que cada runa es diferente. Esta es la runa del amor, esta sí. Es la runa del metal o del dinero también. Mm. Esta es la runa también, digamos, del yo. Sí. Esta es la runa de los otros. Cada runa tiene un significado. Perfecto. Según los vikingos. Ya digo, son las distintas runas que se ofrecían a la diosa Freya para leer la fortuna. Entonces estamos haciendo un ritual. Esta es muy bonita. Esta es la runa del otro, de tener presente a la otra persona. Ah, pensando en algo, tu intuición te llevó a pararte en una runa, solamente en una. Yo quiero que extiendas la mano, quiero que se vea bien qué runa cogiste, que es esta. Mira, la runa de la abundancia. Sí. Es curioso, la runa de la abundancia. Esta runa habla de la abundancia. La abundancia no tiene por qué ser dinero. La abundancia quiere decir darnos cuenta de lo que tenemos y cuando nos fijamos en lo básico, ya entendemos que no necesitamos tanto y que lo que nos rodea nos puede producir felicidad, abundancia, nos puede traer eso. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? Tiene mucho sentido. Caramba, es fascinante, ¿no? De alguna manera. He de decir que, vuelvo a insistir, no se conocen absolutamente de nada. Nada, nada de nada. Pero fíjate que lo más curioso, yo cuando te toqué percibí como en ti esa vibración y yo puse una predicción antes de nada y justo wow. Te dije la runa de la abundancia. La que misma, era lo que yo percibía de ti. Increíble, ¿eh? Pero me gustaría ir un poco más, porque, fíjate, yo traje una pizarrita. Piensa en esa pregunta que tú tienes en la mente, ¿vale? Dame la mano. Te voy a pedir que cierres ahora los ojos y si puedes, si es posible, pienses en ese deseo, en esa pregunta. Mira, hay algo que me está llegando de alguna manera y no sé si tiene que ver con esa pregunta o tiene que ver contigo. ¿Tú tienes algún tipo de mascota o animal? Tengo ahora mismo, sí. Vale. Ahora mismo sí que tengo. Ahora tienes una mascota, un animal, vale. Es como me llegaba un poco esa vibración como de compañía también, porque ya los... Sí, vivo con mi chica ahora. Vives con tu chica, tienes una mascota, vale. Ese aspecto relacional, hay algo que no está muy claro en ese aspecto relacional. No sé si la mascota tiene algo que ver, por algún motivo, hay como un pequeño desencuentro. Pero tranquilo, tranquilo, que se va a solucionar, porque los dos os tenéis aprecio, respeto, os queréis, incluso de una manera especial, que tú sabes cuál es esa manera especial a lo que yo me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, tiene sentido. Muy bien, no obstante, este deseo no va por ahí. Va por relaciones, pero de otro tipo. Va de relaciones contigo con algo intangible. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Es algo intangible. Te estás preguntando algo que, mira, puede beneficiarte tanto a ti en ciertos momentos donde te encuentras siendo tú mismo como a los demás. Yo te diría apuesta y conectado con esa abundancia. Porque lo que importa no es muchas veces a dónde vas a llegar o lo que vas a obtener, sino que conectes de corazón con eso en lo que estás pensando. Yo voy a escribir algo aquí, insisto, no está nada pactado, esta es la intuición no. que me llega. Estamos viendo que está escribiendo. Que... Sí, yo lo estoy viendo completamente. Antes de que diga nada. Vale. Esto es lo que yo he escrito, esto es lo que me llegó, esta es la intuición que a mí me ha llegado. Yo voy a contar hasta tres y nos cuentas tu deseo, esa ilusión, eso que tú estás pensando. Una, dos y tres. Disfrutar de la música. Disfrutar de la música. Disfrutar de la música. Puedes abrir los ojos. Me llegó, yo creo que vas a disfrutar, no solo tú, sino los demás. Esto es lo que yo capté. Disfrutar de la música. ¡Wow! ¿Cómo te has quedado?
Para ir a verlo, ¿no? Para ir a verlo. Sí, sí, a ir a verte. Y seguirlo, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Pues disfruta, sí, sí, de la música. Disfruta. Muchas gracias. Y haznos disfrutar también, que será lo importante. Gracias, se ha quedado sorprendido, como nosotros también aquí. Gracias, Raúl. Gracias, amigo. Gracias, Raúl. Vente, Darío, por aquí. Bueno, estas cosas que sorprenden, que no se sabe cómo se hacen, pero se hacen. Sí. Y sin perder hilo, porque la televisión ya sabes que es tiempo, si sí. Tú, a ti te parece bien. Sí, sí. Habías pedido a producción una persona. Una persona. Y le tengo mucha confianza. Sí. Y yo pedí que fuera él también por el hecho de, y perdóname que sea así, de decir que no haya ni trampa ni cartón, que también, bromas aparte, pues entiendo de que no las hay ni mucho menos. Así no, que le he pedido además, a David. Sí, sí, sí. Que David, venga. Viejo conocido de la que casa. Que luego además me lo cuente, ¿eh? Un aplauso, sí, para David, por favor. Adelante, David. Buenas tardes, toma Hola, asiento. Darío. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Ay. Volvemos, explícanos un poquito sí, este momento extraordinario. Bueno, pues David, explico una cosa. Hay ciertas personas que todo el mundo es hipnotizable. Lo que sucede es que hay personas que tienen una cualidad de entrar en hipnosis de una manera muy inmediata. David sabe la casa que tiene esa cualidad, ¿eh? Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Así que bueno, es una suerte para él, porque mucha gente piensa, depende de ser hipnotizado. El hecho de que, pues yo qué sé, ser flojo mental o no tener mucha capacidad. Sí. O, no, y lo sabemos en el caso de David, que es un tío capaz, agudo, capaz, y incisivo. No, al contrario, es como tener una inteligencia más, ¿eh? Es como tener, pues de alguna forma, una intuición más desarrollada. ¿Vale? Perfecto. Entonces vamos a hacer con David una hipnosis instantánea. Va a ser sorprendente, no se lo pierdan. Es tu momento, Darío, de nuevo. Eres el protagonista de esta tarde. Sí. Y bueno, adelante cuando quieras. Sí, bueno, David, sí que te voy a pedir entonces, el micrófono no lo necesitamos. Lo aguanto yo, ¿vale? Si quieres, Darío. Sí. Claro que sí. Muy bien, perfecto. Y quiero que te pongas de pie. David, ponte aquí. Muy bien, eso es. Simplemente quiero que extiendas así tus manos. ¿Me necesitas para algo, Darío? Que ¿no? las cierres. No, no, en este momento, ahora ya, ¿no? Perfecto. Muy bien, David. Y quiero que busques un punto fijo en tus manos. Eso es. Y cuando lo tengas, cierra los ojos. Inspira profundamente, David, y suelta el aire. Muy despacio. Inspira profundamente y suelta el aire. Eso es. Y ahora lentamente, muy despacio, vais a ir entrando en un estado muy profundo. Cada vez más y más profundo. Eso es. De manera que yo voy a contar hasta tres. Y cuando yo cuente tres, te vas a dejar ir, vas a entrar en un estado agradable, tranquilo, sereno. Todo tu cuerpo se va a relajar al máximo. Eso es. Una, yo te cojo tranquilo. Eso es, te dejas ir. Dos, tu mente te lleva a ese estado que ya conoces, el estado de hipnosis. Y tres, sueño profundo. Eso es, y te dejas ir. Muy bien. Eso es, y descansas profundamente. Le hemos preparado el sillón para acomodarlo, yo he calculado para que estuviese cómodo, David. Muy bien, eso es. Ahora, David. Eso es, descansas profundamente, tranquilo y sereno, tranquilo y sereno. Muy bien. A partir de ahora, todo lo que yo diga, todo lo que yo diga, tu mente inconsciente te permitirá sentirlo. Y cada vez que diga la palabra sueño, entrarás instantánea y directamente en este estado. Cuento hasta tres, te vas a incorporar tranquila, suavemente, lentamente, y cada vez que yo diga la palabra sueño, volverás a entrar en este estado. Una, dos y tres. Ahora. Te despiertas, tranquilo, David, y sereno. Un aplauso, yo, David, por favor. Te recojo, David. Muy bien, David. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Súper bien. Pasa por aquí, David. Adelante, David. Toma el micro, no, David. Toma, ponte de pie. Sí. Ponte de pie. Espérate, David. Mírame. Sueño, descansa profundamente. Eso es, descansa profundamente. Eso es, tranquilo, sereno. Eso es, muy bien. Muy bien, descansas en ese estado muy profundo. Ahora quiero que escuches, David. Voy a contar hasta tres. Cuando yo diga tres, tu cuerpo te va a llevar al momento donde más te reíste de toda tu vida. Contaré hasta tres y tu inconsciente, tu cuerpo, cada célula de tu ser, te va a llevar a un momento donde más disfrutaste de toda tu vida. Tal vez donde más te reíste. Tal vez fuera viendo una película de cine, tal vez fuera con un chiste con los amigos, en alguna fiesta, o tal vez tú solo viendo algún programa de televisión, cualquier cosa. Yo contaré hasta tres e irás instantáneamente a ese momento, a ese instante. Una, y vas permitiendo que tu inconsciente viaje a través de los días, de la semana, de los años. Dos, y sin salir de este estado profundo notarás cómo esa misma risa la puedes sentir en todo tu cuerpo. Y tres, ahora. Eso es.
Quiero... Eso es. Recuerdas ese momento. Recuerdas lo bien que te pasaba, que lo estabas pasando y lo bien que te sentías. Eso es, muy bien. Eso es. Incluso ahora vamos a hacer una cosa. Esto es gratis, sin tomar nada. ¿A dónde nos puede llevar la mente? Fíjate. 1, 2, 3, sueño profundo, descansa profundamente. Porque ahora, cada vez que veas un bolígrafo azul, vas a entrar instantáneamente en este estado. Cada vez que veas un bolígrafo azul, tu mente te llevará instantáneamente a ese momento donde te reías, donde lo pasabas muy bien, donde estabas disfrutando, incluso con los ojos abiertos. Así que cuento hasta 3 y abres los ojos. 1, 2 y 3 y te incorporas lentamente. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, David? Muy bien. Mira, David, yo he traído una cosa que es una noticia. Lo que traía era una noticia que ha sido un poco grave. Yo tengo un perro y lo ha atropellado un camión. Lo siento. David está hablando de su perro. David, lo hemos tenido que llevar al veterinario y lo han tenido que operar. David. Es mi perro y ha sido bastante... Oye, David, es un perro. Es un perro pequeñito que se llama Truman, es un teco. Bueno, hacemos una cosa, visto lo visto, mi perro ha salido bien de la operación. Podemos celebrarlo. Sueño profundo, descansa profundamente. Vente más, David. Muy bien, David. Ahora... Vamos a hacer otro tipo de sugestión. Su mente le está permitiendo sentir eso. Insisto, lo que estoy activando son sus capacidades. Esto es como un sueño. El consciente como que se va a un segundo plano y el inconsciente le permite sentir ese tipo de emociones, ese tipo de sensaciones. Ahora, David, escúchame. El número que está entre el 6 y el 8 se va de tu mente. El número que está entre el 6 y el 8 se va de tu mente completamente. Lo guardas durante unos instantes en un lugar muy bonito, en una parte de tu mente bonita donde puede descansar ese número hasta que yo lo vuelva a traer. El número que está entre el 6 y el 8 se va ahora de tu mente. Como cuando intentas acordarte del nombre de una persona y no viene. Está como ahí, sabes que está, pero no llega. De manera que contarás así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ese número ya no está. Y se va a ir incluso con los ojos abiertos. Cuando cuente 3, 1, 2, 3, ahora, abres los ojos, David, ¿qué tal estás? Bien. Sobre todo quiero saber que tú estás bien, ¿vale? ¿Estás bien? David, ¿qué tal se te dan las matemáticas? Mal. Mal, ¿no? Bueno, como a casi todos. Como a casi todos, es cierto. Bueno, vamos a ver. 5. Le pasamos el micrófono y así nos va a hacer una demostración. Mira, 5 más 1. Sí. No se te da tan mal. Bueno, te sujeto el micrófono. Quiero que pongas los dedos así de esta manera. Y David, quiero que cuentes tus dedos. 1 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1. Cuenta. Ay, lo sé. Algo pasa. Cuéntalos otra vez, a ver qué sucede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ¿Y este entonces cuál sería? Mira, vamos a hacer una cosa. Ay, no sé. ¿Cuál es? Mira, 6. Más fácil. ¿Cuántos días tiene la semana? 8. 8, muy bien. ¿Cuántos Blancanieves eran amigos? O sea, ¿cuántos enanitos eran amigos de Blancanieves? Adiós. 6. Ah, mira, ¿cómo se llama este programa? V-Show. Muy bien. V-Show se llama. Si vas aquí trabajando. ¿Qué nombres les ponéis? 8 años. ¿Cuántos? Sí, sí. Mira, fijamente, 1, 2, 3, sueño profundo, descansa profundo. Muy bien. Ahora, yo me voy a ir a despedir, pero voy a decir una cosa. Cada vez que yo diga Teatro Thalía, instantáneamente una voz saldrá de ti y dirá: ir a ver a Darío. Yo cada vez que diga Teatro Thalía, una voz saldrá de ti que dirá: ir a ver a Darío. Ir a ver a Darío. Cada vez que yo diga Teatro Thalía. El resto de sugestiones se van, el número 7 vuelve a tu cabeza y todo quedará bien. Hasta que yo me vaya. Mientras yo esté aquí, cada vez que yo diga Teatro Thalía, tú dirás ir a ver a Darío. Cuento hasta 5 y vuelves al estado habitual de tu día a día, excepto esta sugestión que queda instalada en
en tu mente inconsciente. Una, vas volviendo aquí y ahora sintiéndote fenomenal. Dos, activado, genial. Tres, sintiendo una energía positiva que recorre todo tu cuerpo. Cuatro, sabiendo que tu mente inconsciente tiene estas capacidades para ti. Y cinco, sintiéndote positivo, súper bien, abres los ojos ahora. Muy bien. Oye, Darío, que estás… estás en el Teatro Thalía, sí. ¡Ir a ver a Darío! gracias. el 2 de marzo… ¿2 de marzo? El espectáculo es Más allá de los sueños, en el Teatro Thalía. ¡Ir a ver a Darío! Hay que… Gracias, Darío. Gracias. Lo agradezco. Espero que vengas a verme también al Teatro Thalía. ¡Ir a ver a Darío! Vale. Sí, a mí. Darío Piera, exactamente. Vale. ¿Has estado en este… ¿Cómo se llama el teatro? El Teatro Thalía. ¡Ir a ver a Darío! Sí. Bueno, ya lo sabéis, amigos. Venid a verme. Darío Piera, Teatro Thalía, el 2 de marzo. ¡Ir a ver a Darío! Exactamente. Muy bien, muy bien. Ha quedado claro. Vamos a decirlo una última vez. Vayan todos al Teatro… Thalía, Teatro Thalía. ¡Ir a ver a Darío! El 2 de marzo. El 2 de marzo. 2 de marzo, Teatro… Teatro Thalía. ¡Ir a ver a Darío! Y también estaré el 26 de mayo y el 15 de junio. ¿En el mismo? Sí. ¿En un espectáculo diferente cada día. 26 de mayo y 15 de junio en el Teatro Thalía. ¡Ir a ver a Darío! Gracias. Gracias, David. Gracias. Gracias. Un aplauso para Darío, por favor. Gracias. Espectacular. Muchas gracias. Gracias, David. Muchas gracias. A ver qué apunte yo. 2 de marzo, hemos dicho, para irme a la, me tengo que ir a la publi. Sí, Teatro Thalía. ¡Ir a ver a Darío! David, calla un poquito, que estoy en la entrevista. Yo siento que no sé qué me pasa. Yo me quiero callar. Me gusta lo que dices, ¿eh? Si yo digo que Darío está, dilo tú como. El 2 de marzo a las 11 en el Teatro Thalía. Y tío, que vayas a ir a ver a Darío. Pero que me trago la lengua. Me voy a la pausa. No se olviden de ir a ver a Darío, este fenómeno que está aquí con nosotros. Gracias Darío por este ratito. Darío Piera, muchas gracias. Un espectáculo garantizado. David, hay que ir a verlo, ¿eh? Sí. Hasta ahora mismo, gracias. Tienes cosas, pasen así en la televisión. David, después te ves un ratito, la hipnosis que le han hecho, que él está asombrado porque la mente, David, ¿verdad? Lo que te puede llegar a hacer que ni tú mismo dices, no lo entiendo esto absolutamente para nada. Luego me cuentas. Bueno, vamos a algo nuestro, algo de la tierra, algo de Valencia y algo que es universal. Me encanta, lo tuvimos aquí hace un tiempo y es fantástico poder decir que está de nuevo con nosotros Carlos Navarro, diseñador y gerente de Paello. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Para empezar, parece el mercadillo de los domingos esto, ¿eh? Sí. Que ponen, que está, me lo quitan de las manos. Pero es que hay que contarlo, es que estás innovando. ¿Qué tal está Paello en estos momentos? Parece pues que es un amigo bien. Nuestro. ¿Qué tal está Paello? ¿No? Sí, bueno, pues con ganas de daros novedades y creciendo. El grupo Paello pues ya está creando más ramas. Qué bien. Y ahora tenemos, por ejemplo, para el Día del Padre, pues ya tenemos los escudos. Ahora vamos a hablar de esto, porque claro, cuando tú llegaste aquí, llegaste con menos diseños, sí. Estabas moviéndolos, pero luego ya nosotros tuvimos pues, nuestras conversaciones y viendo cómo eras, te he tirado para adelante, digo, este hombre va a conseguir lo que quiera. Y esto sigue en auge, en va, eso estamos. Va en aumento la cosa. Sí, en eso estamos, creando más diseño y dando todo lo que nos pide el mercado, sea profesional o no profesional. Bueno, me has hecho mención y nuestro realizador nos ha cogido un plano estupendo de estos, bueno, de estas paellas, de estos paellos que son diferentes. La paella de toda la vida, que tiene otra forma, se puede hacer igual de bien, pero oye, viene el Día del Padre, viene un aniversario, viene una celebración cualesquiera. Has pensado fantásticamente en cuatro equipos que aquí en la tierra se mueven bastante. Sí, pues en un principio sabéis que estábamos desarrollando lo que es la parte doméstica o de hogar, y entonces pues estoy diseñando cosas más pequeñas, más para que quepan en los hornos, para que sea de vitrocerámica o inducción, entonces son un tamaño más pequeño. Y claro, cada vez la gente pues me va pidiendo cosas concretas, como puede ser un escudo, puede ser alguna las que estamos viendo en imágenes que están poniendo los compañeros. Oye, no sé cómo surge la idea esta de lo de los escudos. ¿Fue alguna charla, alguien que te lo pidió? Pues yo que investigo las necesidades de todos, y igual que sea profesional, pues si a alguien le gusta algún equipo o alguna
sobre todo aquí en Fallas, pues también están pidiéndome escudos de Fallas, entonces yo pues lo desarrollo. Y todas están patentadas por ti, diseñadas por ti. Eso es. ¿Y actualmente cuántas tienes? Pues ya van más de 30. ¿30? Sí, o sea, sí. Tenemos esta alargada, por ejemplo, que vemos aquí, las que están viendo en imágenes, las del corazón, que es fantástica, fíjate cómo queda la paella del corazón. Oye, qué diseño. Y la pregunta del millón, la que te habrán hecho mucho, pero que hay que contar también en este programa, insistiendo en el último que tuvimos conjuntamente. ¿El sabor qué? ¿El de toda la vida no cambia porque tiene una forma diferente? ¿Esto no cambia por el hecho de tener otra forma? Pues se está notando que cuanto más calidad tienes, no sé si lo has sopesado, sí. Pero voy a coger este cuanto mejor. Más calidad sale mejor. Como es aquí, decir, el levanto, por ejemplo. Está claro que, el producto, si tiene calidad, pues se cocina mucho mejor. Entonces, está saliendo bien, está saliendo bien. No es, es para toda la vida, es un material y esto se pule y lo tienes para siempre y puedes hacer cualquier tipo de receta. ¿Y cuál es la que más te demandan ahora mismo? ¿La del corazón, la grande, la del trébol, la del equipo? Pues como te comentaba, la parte doméstica, pues por tamaño, pues me están pidiendo lo que son más pequeños. Mira, aquí te fijas que este, por ejemplo, de dos, sí, cabe muy bien en los dos fuegos. Sí, sí. Este del trébol, pues veis, por los cuatro fuegos, pues cabe muy bien. Entonces, depende de la familia, pues me van pidiendo. Y este también cabe en el horno, cabe en un fuego, en vitro. Luego la parte de hostelería, pues también me están pidiendo lo que necesitan, depende del fuego. Dos preguntas que te quería hacer, una esta, que ya nos podemos adelantar y me contestas. Cualquier hostelero que estén viendo, pues nosotros queremos una paella con esta forma, un paello en esta forma. Sí. Dos preguntas en una. ¿Puedes diseñarla y que toda la gente que nos está viendo se ponga en contacto diciendo, tengo esta idea, ¿podemos hacerla? Eso es. Sí, hay que ver que también para ello sale de una empresa, un grupo de diseñadores de contract, es decir, para hoteles, hostelería. Entonces, claro, hay un desarrollo hecho para los profesionales, que es mucho mejor a lo mejor que lo que es doméstico. Es decir, que se está creando hasta mobiliario de hostelería, utensilios, de todo. Bueno, está todo pensado. ¿Las has probado todas? Sí. Todas se han puesto pero al fuego. Pero estas que están nuevas. Esta, las de los. Pero bueno, la de Valencia sí que la he probado ya. Sí, sí. Se nota además, sí, sí, se sí, nota que, que están. Y rica, ¿verdad? Sí, muy además, bien, esta muy está bien porque estás con los amigos, te echas un. Eres del Valencia o del Barça, del Levante, del Madrid, de cualesquiera, aunque sea tu equipo, y dices, oye, esta tarde juega el Valencia. Venga, pues para ella el canto. Alguna celebración diferente. O el valencianista, el levantenista, el que pierda, del Barça, paga del Madrid, la paella también. Muy buena idea, esa sí, me gusta. Sí. Tu mente no deja de crear y siempre estás pensando en diseños y en ideas. ¿Con qué estás ahora, aparte de con todo esto? ¿Hay alguna idea más? Bueno, sí, hay muchas más. Después de lo que hemos dicho de hostelería, está la parte de eventos. ¿Ah? Es decir, que como está demandándose, digamos, para más gente, pues lo que estoy haciendo es desarrollando nuevos diseños más grandes para hacer eventos. Me gusta. De 50 personas, digamos que son como de 4. Esta es una o alargada, cuatro. Esta, pero en grande. Uh-huh. El caso es que tenemos ya eventos para fallas. O sea, que en estas fallas vais a ver muchas mucho que están haciendo el evento paello, que hacen unas fallas grandes para servir a toda la falla. Y si todavía en estas fallas o cualquiera de las personas que hemos hecho mención en estos programas se quieren poner en contacto contigo y quieren, pues para fallas, para eventos y demás, ¿cómo contactan contigo? Pues en un principio tendrían que contactar por en la misma página web, www.paello.es. Ahí tiene teléfono, pero daros prisa porque ya estamos ahí encima y habría que organizarlo ya. Y deprisita, ¿no? Lo suyo es. Lo bueno es que me he dado cuenta, efectivamente, lo que has contado, la calidad, el material de que está hecho. Bueno, sabemos que las paellas de toda la vida pues se hacen de material, de metal, pero este igual le has metido más consistencia. Sí, realmente la aleación es más acerada que de hierro, es decir, es un acero en el que a lo mejor pues tiene la propiedad mucho mejor que la que se está vendiendo normalmente. Yo lo he querido hacer para profesionales y se ha ido haciendo con más calidad. Carlos, el del corazón te lo quitarán, ¿no? Y de las manos. ¿Ese es uno demandado? Pues ha habido mucho éxito en San Valentín, uh-huh, con ese motivo. Igual que espero que, bueno, por ahora para el Día del Padre, pues se aproveche otros modelos que servirían de regalo. Además que sirve luego para toda la familia, ¿no? Es un regalo personalizado que también es para eso siempre. Es.
De la pregunta que te quería hacer también, que no quiero que se me vaya, quiero recordar que tú puedes y poner las iniciales también dentro del eso. Mismo material. Imaginemos sí. que es familia Peña, como yo, qué bonito. Quique Peña, paella Quique Peña. Es, efectivamente, se puede hacer el escudo, incluso estos, aunque he puesto en papel, se puede hacer grabado. Se puede grabar. ¿Para qué? Como se usa, pues lo que sí que hago es una plancha grabada para poder poner de forma que la pueden hacer de adorno, quitas la plancha y la puedes utilizar para cocinar. Bueno, ¿estás contento actualmente con esta iniciativa que tuviste? Porque llevas cuánto tiempo con ella? Realmente tengo, no llega a 6 meses en lo que es la venta y producción. Ha habido mucho desarrollo e investigación, pero realmente la venta pues voy haciendo un poco lo que me van pidiendo. Pero sí que es verdad que hay muy buena respuesta y ahora, por ejemplo, tengo lo que son cocinas profesionales, como Valencia Club Cocina, ¿sí? que me está creando eventos. Por ejemplo, tenemos el día 7 de marzo, ahora mismo, tenemos un evento que es una masterclass de innovación y sobre todo de paello, ¿no? De cómo cocinar o cómo inventar en sabores, en colores. Experimentar un poco. Eso es. Que digo que todo esto está muy bien, que me parece muy creativo, que le has dado una vuelta a la idea de la paella tradicional, pero a mí todavía no me has invitado a una paella en esto, ¿eh? No, lo tengo presente, por eso que creo que te casas o algo así. ¡Ah, muy bien! Se ha enterado también que me caso, sí, sí. Otro que se ha enterado. Es increíble, pues me vamos entonces, a poner ahí. Nada, lo tengo pendiente. Lo tengo me pendiente. Caso en julio. Estás invitado también a la boda, que lo sepas. Bueno, ¿dónde se introduce la gente? ¿Dónde te llama? ¿Dónde se pone en contacto? ¿Dónde, sobre todo, ven estas fotografías? Que es lo que quería hacer yo hincapié. Está claro sí. que hay una página, pero oye, pues me gusta esta. Quiero esta de este tamaño. Ahora tenemos una página web que realmente lo que se está haciendo es cómo se va evolucionando lo que es paello. Entonces sí que hay un grupo en donde se ve diferenciado lo que es el hogar, lo que es hostelería, lo que es evento, pero está creciendo. O sea, ahora vamos a tener venta online. Venta online no solo de estos productos, sino productos valencianos. Entonces, paello valenciano, y lo que se intenta es el aceite, lo que es el azafrán o cualquier producto valenciano va a tener paello en venta. O sea, que también se está desarrollando lo que es online. Pues tengo que darte las felicitaciones y si la gente se quiere por redes sociales y demás, conjuntar contigo, visitar sí. algo y demás. También tenemos, tenemos también en lo que es Facebook, tenemos el paello valenciano uh-huh. y si es la página web con www.paello.es. Es ahí está toda la información, contacto eso tuyo es. Y demás. Vaya muestra más buena nos has traído hoy. Y además, qué buena iniciativa, que sabes que el fútbol mueve masas, nunca mejor uh-huh. dicho también. Y que estos cuatro equipos de aquí en la tierra hay muchos, sobre todo del Valencia sí, sí. y del Levante, por supuesto también el del Barça y del Madrid. Es de los que tengo hechos, pero me han pedido más. ¿Te han pedido ya más? Ya empiezan y eso que dicen, bueno, la paella equipos, es de Valencia, es de esta zona. No. ¿De qué equipos te han pedido? Pues de La Palma, por ejemplo. Muy bien. De Betis, ¿sí? de bueno, sí. varios equipos sí, pues que día, también, igual son valencianos que están allí o que también quieren tener su escudo. Vamos a rellenar esto, ¿eh? Vamos a rellenar sí, esto. Sí. Yo creo que lo mejor es que te lo iba a preguntar, pero creo que ya eso es algo más personal, que se pongan en contacto contigo, que pregunten el precio, que sepan cuánto les va a costar, en cuánto tiempo las puedes tener, y ya eso en la página web y el contacto sí. y los que quieran preguntar. Me puedo adelantar que ya va avanzando más lo que es la producción, a lo mejor en unas semanas puedes tener un pedido personalizado. Precio, pues eso, puedo decir que a lo mejor una paella con estas calidades puede estar en menos de 40 euros, es decir, que ya es bastante. ¿Las del escudo, dices? Sí, para tenerlo para toda la vida. Pues o sea, me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy económico. Bien. Y así, pues bueno, se pueden crear y bueno, depende también el pedido. Si son mucha cantidad, que es para un restaurante o un comercial que quiere distribuir, pues se le puede mejorar mucho el precio. Pues me voy a quedar con esto justamente, te voy a decir un hasta luego, porque esto es un regalo, o un regalo para uno o para los demás. O si es en el caso de algún restaurante, para toda la vida, que eso es lo importante. Carlos, muchas gracias. Un aplauso para él. Gran invento, Carlos. Quédate ahí un ratito, quédate ahí, no te muevas. Me voy con nuestras señoras mayores, que me tienen cosas que contar. Hoy voy a hablar con ellas de, bueno, de remedios caseros. ¿Has cogido resfriados y estas cosas tú? No. No mucho, ¿no? Tú eres de gastroenteritis. Como mucha vitamina. Muy bien. Pero ¿y antes cómo lo hacían antes? Imagínate. Vamos a ver, porque hoy en día tomas vitaminas. Pero y ellas antes con un catarro, con un tal. Voy a comprobarlo, ¿vale? Muy bien. Quédate atento. Gracias. Hasta ahora, Carlos. Gracias.
Bueno, hola. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo es mencionar a nuestra Yaya Pilar, que no se encuentra hoy aquí con nosotros, no por nada absolutamente, sino porque ha tenido pues que hacer unas cuantas cosas y unos asuntos familiares, la cual le mandamos un abrazo muy fuerte. Esperemos que esté todo lo bien que se puede estar. Y Yaya Pilar, desde aquí, que sé que igual nos está viendo, un besito muy grande. Y recibamos con un fuerte aplauso a Aurora y María, las otras dos Yayas. Buenas tardes, hola. ¿Qué tal? Preséntese usted mismo, ya que está aquí. Muy bien. ¿Te ha gustado lo de la paella, lo del paello, Sí. Bueno, me ha gustado, Carlos, el precio económico, Lo de los 40 euros, eso me ha estado muy bien. Cuénteme. Me llamo María. Muy bien. Vivo en Paterna y tengo 74 años. A veces uno no sabe ni nada que tiene, La pega un poquito la petaca que tiene ahí, ¿no? Sí, está. ¿Y usted quién es? Pues yo soy Aurora y vivo en Paterna. Y tengo, es que casi no me acuerdo. 87. 87, qué maravilla, de verdad. ¿Usted sabe qué signo del zodiaco es? Eso no lo sé yo. No. ¿Y usted? Yo soy Libra. Usted Libra. ¿Y usted trabaja, no? ¿Usted no, qué? Yo de Veracruz. ¿Usted en qué mes nació usted? Yo nací en octubre. ¿Entonces usted es? Cáncer no. No. Igual es Escorpio. Eso, yo le digo. Usted le dice el cangrejo. El alacrán. El alacrán. Pues ya está. Ella va a ser Piscis al final y no pasa absolutamente nada. Bueno, que la gente está tosiendo en el público, María, que hace frío en el plató, que hay resfriados, hay lluvia. Entonces, yo quiero preguntarles por unos remedios caseros de cómo lo vivían ustedes antes. ¿Qué les parece? Las medicinas que tomábamos antes. Yo les voy a preguntar según qué cosas pasaban y ustedes me tienen que decir. ¿Vale? No tenemos imágenes, ¿no? En principio. ¿Sí tenemos? Sí. Mira, vamos a ver esta, ahí en imágenes. Esa llave, Aurora, María, se utilizaba. Es una llave hueca. Opa. Y yo he escuchado que se utilizaba para los orzuelos o algo así, de los ojos. ¿Esto es verdad? Yo eso no lo he gastado nunca. ¿No lo ha gastado eso? No. He escuchado por el público que han dicho que sí. Eso sí. Dicen que sí, a mí me informó una vez mi abuela que me decía: tienes un orzuelo, te pasas una llave hueca y no se sabe por qué misterio, eso funcionaba. Sí. ¿Lo han vivido ustedes? ¿Usted lo sabía esto? Sí. ¿Lo ha probado? No, probarlo no lo he probado, pero sí que lo he oído decir. Pues le pregunto al público, gracias a ustedes, no vengan mal. Vale. No. ¿Funcionaba lo del orzuelo? Pero tenía que ser una llave hueca de estas de cerradura. ¿Pero es como esa que ha salido en imágenes que los compañeros han puesto? Se llama pequeña. Con una llave de armario, me están ustedes diciendo. Y se la pasaban por el ojo, por algún. ¿Y se iba? Se iba. A ver si no sé. Como si te hubieras pasado también un. Ustedes lo han visto, no me lo estoy inventando yo, Pero usted, con toda la edad que tiene, no lo ha vivido eso, no lo conocía, lo de la llave. Yo eso de la llave lo he sentido, pero como no lo he hecho, pues no sé. Porque usted tiene unos ojos tan bonitos. Pero, que no lo ha necesitado nunca, ¿verdad? Claro que no. Bueno, esa es la llave, que además es la llave de su corazón. Qué bonito. La llave. Que le va a dar a la Yaya Pilar en la cabeza, si te das cuenta, en la fotografía está. Vaya. Le va a caer ahí en la foto y le va a hacer me gusta. Bueno, vamos a por otra. Mira, ¿qué pasaba cuando sucedía lo del brazo roto, María? Se rompía en un brazo, pongámonos en su juventud, cuando veía a alguien en el pueblo que se rompía un brazo. ¿Cómo se solucionaba ese tema? Pues arreglándolo, pero no le ponían, no había ventas de esas para ponerle ni nada. Hoy en día se han visto las cayolas, luego se han visto otras cosas. ¿Qué le ponían? Yo creo que los he visto con un pañuelo al cuello y inmovilizado. Pañuelo al cuello lo llevaban igual que ahora les ponen eso, pero aparte les ponen las cayolas, pues entonces solamente era el pañuelo. Solamente, no había nada más. Nada más. Hasta que se curaba o no se curaba. ¿Se ha roto usted algo? No, gracias a Dios no. Muy bien. Aurora, ¿qué tal está? Muy bien. Me alegro. ¿Ha vivido usted lo del brazo roto en su familia? ¿Alguien se rompió en aquellos entonces el brazo y...? No, mi marido se rompió la pierna, lo que leo. ¿En qué año? ¿No se acordará usted? ¿Hace muchos años? No, aquí en Paterna fue. Sí. ¿Pero le pusieron ya escayola? Hombre, claro, no iban a poner escayola. ¿Y en aquella época anterior, cuando éramos cuando más jóvenes? Cuando yo estaba en la aldea. ¿Cuando estaba en la aldea? Eso. En la aldea, cuando estaba en la aldea. Pues nada, cuando te caías, pues te liaba una bendita de las que... Tenía un cacho de trapo o algo. ¿Y se ha roto usted también algo alguna vez? ¿Se ha no, roto? Yo no me he roto nada. ¿Su marido sí? Mi marido sí. ¿Cómo se lo rompió? ¿Haciendo alguna postura rara no, con hombre, usted? Vez... Que venían en la moto y tropezó con un coche y se partió el tubillo y estuvo 3 meses en casa. En el hospital.
Ah, en el hospital. En el hospital. Y con las ganas que tenía su marido siempre de todo, 3 meses para él, ¿no? Pues mira, Dios mío, allí se aguantaba las cosas. Como podía, ¿no? Pero dígame la verdad, ¿le pedía o no? Sí que me pedía, pero no podía hacer. Ponte una batita. Claro. No entiendo, estas cosas de los maridos, ¿eh? No pasa nada, mejor que usted no se haya roto nada nunca, ¿eh? Les veo muy bien. Vamos a ver con más imágenes de cómo solucionaban las historias de antes. Los dolores de cabeza. En el pueblo, ¿cuál era el remedio, Aurora? En el pueblo de decir, tómate estas hierbas con un poquito de esta bebida calentita. ¿Cómo solucionaban los dolores de para cabeza? Los dolores de cabeza, pues una pastilla de... ¿La de Cren? No, ahí ya no me acuerdo cómo eran las pastillas que se tomaban. Una efervescente. Diga usted conmigo, efervescente. Un local. Efervescente. Muy bien dicho. ¿Cómo era la pastilla que se tomaban? Esas pastillas de cerveza, estas son grandes, que se hierven. Locales. No se hierven, no se hierven. ¿Ah, no? No. ¿Cómo se llaman las pastillas de su pueblo? Anda, no se acuerda. De pueblo. ¿Aspirina? Aspirina, que eso yo no lo puedo tomar, ¿eh? ¿No lo puede tomar por qué? ¿Por la tensión? Por el cintrón. Ah, porque no puede conjuntar, no puede mezclar no usted. No se puede juntar el cintrón con la pastilla de... Qué lío lleva. ¿Cuántas pastillas se toma usted al día? Unas pocas, pero el cintrón una nada más. ¿Una? ¿Ya vi las demás? ¿Seis o siete? Demás, en total 6. No tomo mucho. Una para la tensión, otra para... Una para la tensión, otra para los mareos, otra para no sé qué, para no sé cuánto. Pero usted tiene la suerte de tener 87 años bien plantado, pero cuando la gente que vivía con usted en el pueblo le pasaba lo mismo, no había tantas pastillas. ¿Cómo lo remediaban no, hombre, eso? Claro que no había pastillas. Había calmante vitaminado, que no me acordaba. Oh, calmante parece vitaminado. Que va a hacer un anuncio usted. Calmante vitaminado. Es que estoy pensando. ¿Quiere disfrutar de una buena salud? Calmante vitaminado. Calmante vitaminado. Me gusta. Eso me andaba mucho. ¿Y usted, María? Los médicos. Pues con hierbas y con Vivaporú. ¿Con hierbas como las cabras? ¿Cómo? Con hierbas de esas. O sea, las hacían allá al fueguecito. Claro, iban al campo donde sabían que habían hierbas y las cogían y le servían y con eso. Sí, o bien te ponían un paño. Paño ahí con eso para la fiebre, o bien te, si era para beber, se podía beber. Como ahora nos tomamos las infusiones. El campo es muy inteligente, todo lo que nos ha dado, que todas las pastillas de los calmantes vitaminados vienen de todo eso. Yo a mis niños, cuando estaban pequeños, se resfriaban, le ponía unas hierbas que había en el campo que pinchaban mucho. Esas hierbas. Machacá con tierra de los hormigueros. ¿Tierra de los hormigueros? Tierra de los hormigueros, tú no sabes lo que es. No, explíquemelo, hombre. Tierra de los hormigueros. Diciendo, los hormigueros que forman, se meten en el... Hacen sí, el lo que sale, lo que sale. Y lo que sale de la tierra esa, pues eso, con vinagre y esa hierba machacá, se le ponía con un trapito en el pechito y se curaba. Abrojo le decían a la hierba. ¿Cómo? Abrojo. ¿Abrojo? Abrojo, cierro, abrojo. Digo yo una cosa. Una hierba que pinchaba mucho. Vamos a ver una cosa. Usted le ponía a su hijo tierra de hormiguero. Sí, pero esto como una mezcla con la tierra, el vinagre y las hierbas machacadas, se le ponía, se le pinchaba. ¿Se le curaba? Sí. ¿Se le calmaba? Sí. ¿Qué remedio? Los remedios de la abuela. Las ortigas serían, ¿no? ¿Las ortigas? No. No, las ortigas lo que llevo yo la aquí. Las ortigas. ¿Tú no sabes lo que son ortigas? Sí. Ortigas sí, eso sí lo sé. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué son? Pues lo que llevo yo aquí en el dedo. No. Ortigas. No, sí, las plantas, las plantas. Eso. Esto es, la ortiga es lo que se le echan a los pavos. Ortiga, la ortiga. Que estuvo... Para que coman. ¿A los pavos se le echa eso? Sí, hombre. A los pavos pequeñinos se le echan ortigas machacadas con garbanzos machacados. Y se le pone el... Ay, que no me acuerdo. El pechuga. La pechuga. La pechuga, no, el pechuga. No lo digo. El calmante vitaminado. Como si fuera el estómago de los pavos, que no. El buche. El buche, coño, que no lo digo. El buche. Está usted así mirando para arriba, me hace una gracia con un collarín que le voy a poner. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues los calmantes vitaminados para el dolor de cabeza y todo esto. ¿Y cuándo le dolía esto? ¿La espalda? Esa espalda que venía del campo, de trabajar, de coger ahí arroz, como está cogiendo por ahí puerta para la boda. Y venían ahí dolorido, Aurora. María, ¿qué hacían ahí? Pues eso también, con Vivaporú y con... ¿El Vivaporú ha existido toda la vida? Sí, que yo me acuerde, sí. Y con las hierbas y esas, le frotabas y se les quitaba. ¿Los masajes que...? Se les quitaba, por lo menos se les calmaba un poco. Se les calmaba un poquito. ¿Usted qué hacían con el dolor de espalda, Aurora? ¿Cuándo venían de trabajar su marido? Pues si tenía frío, con una plancha y... ¿Una plancha? Una plancha.
calentaba un pañuelo o algo y se le ponía y así iba. Y ahí no había otra, y al día siguiente otra vez al lío. A correr a trabajar. Otra vez al lío, ¿eh? Madre mía, pues no han pasado frío, calor, enfermedades. Mío, está cogiendo aceituna, cogiendo algodón y segando y muchas cosas. Qué barbaridad, pero son ustedes un ejemplo, siempre les gasto broma. Un trabajo muy duro. Pero muy son duro. Ustedes un ejemplo, ¿eh? Vaya. Qué tiempos, ¿eh? ¿Verdad? Qué cosas. Sí, ya lo he visto, el de los tres. Una más. Ah, mira, esto me gusta. Para el resfriado. He leído, Aurora, caldo de pollo. ¿Caldo de pollo por resfriado? Sí. ¿O calmante vitaminado? Hombre, los calmantes vitaminados ya no los hay, pero... Antiguamente, ¿qué se tomaban ustedes cuando estaban resfriados? Pues ya lo he dicho antes, coñac. ¿Coñac? Calentico y un vasito de leche calentita con coñac. Y así te espabilaba. Y así luego su marido se venía arriba, ¿eh? Claro. ¡Vamos a la cama, Aurora! Tomaba mucha coñac y se calentaba mucho. Se calentaba, coñac. ¿Eh? Su marido necesitaba. Su marido era un coñac de por sí. Un coñac. ¿Y usted? Mi marido también era. Cuando se constipaba que tenía mucha tos, le ponía coñac, le quitaba el alcohol y se la tomaba calentita y se le quitaba. La verdad es que se le quitaba la tos con el... Y al día siguiente también al lío, ¿eh? No quedaba otra. Qué remedio. Bueno, quiero acabar con esta, se lo dejo por ahí a los chicos, con esta que está ahí. Miren, yo he visto esto. Un diente que se movía, lo ataban a una puerta, Aurora... Y se lo quitaban, no, hombre. ¿Cómo quitaban los dientes en aquella época? Porque el dentista, no sé si era el herrero o yo qué sé, cómo una sería. Una tenacilla, le arrancaban al diente y ale. Fuera. ¿Cómo? Con unas tenacillas. ¿Unas tenazas? ¡Pa! ¿Y salía el diente? No, hombre, había dentista que le quitaban. ¿Pero lo de la puerta lo usa usted? ¿Lo de atar un hilo y ¡fua! Y no, que salga. Yo, eso no. Ni hablar del caso. ¿Usted lo han visto de esto, no? ¿Alguna vez, no? Yo no. Me lo invento yo. ¿Lo habéis tenacillas. Visto? Tirarle con un diente de. Pues eso son cosas, yo no. Usted, mira, ¿eh? Mira que yo estoy ya vieja, ¿eh? Usted pero con el calmante no. Vitaminado tiene bastante. Está. ¿Usted lo ha visto del diente? Yo sí lo he visto, no lo he llegado a usar, pero sí que lo he visto, que han cogido el diente con un hilo, han estirado la puerta y ha salido el diente. Pero tenía que estar muy... Muy suelto ya. Muy suelto ya, claro, si no... Es que también, ¿usted tiene todos los dientes, Aurora? Yo sí. ¿Son suyos o los está pagando? Son míos porque los he pagado. Pero que son postizos, quiero decir. Hombre, claro que son postizos. A ver. Macho, esto es un poco como si me fuera a morder, ¿eh? Claro, para que los veas. A ver, que no lo he visto. Vamos, ¿se lo puede sacar? No, me lo saco, coño. Me da mi atasco de sacármelo. ¿Usted qué tal? ¿Cómo va de dientes? Yo los tengo también postizos. Postizos, normal que sí. ¿De público alguien que los tenga suyos? Muy bien, hay gente que sabe. Muy bien. ¿Usted también los tiene suyos? Bonito, ¿eh? Pues ahora se lo vamos a traer a la puerta. Pero es que ahora se pone la gente los dientes metidos así y no son entaturas que se las quite. Bueno, vamos a hacer un repaso con algún dentista ahora mismo a todos ustedes. Ahora me tengo que marchar y ustedes, como tienen buena dentadura, ¿saben lo que van a hacer? Merendar, claro que sí. Me voy, soy Quique Peña. Un aplauso para las yayas, por favor. Hasta lo que viene siendo mañana, tanto en radio como en tele. Un beso muy fuerte. Gracias a todos por estar ahí. Sean felices. Cuidado que llueve. Hasta luego.